Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Noticiero TV aquí en Agua Prieta. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy tengo buenas noticias, buenas noticias. Esta es su sección Tres Verdades. Quédese hasta el final del video porque les voy a decir todo, todo lo que no se ha dicho sobre la instalación de la planta, pues la nueva planta. Que viene a generar dos mil empleos aquí Agua Prieta, la planta de los chinitos, la planta asiática que viene con una producción, no saben ustedes de qué, porque nadie lo ha dicho, no saben cuánto cotiza esta empresa en la bolsa, porque nadie lo ha dicho, no saben exactamente cuántos millones de Hong Kong dólares vale por mes esta empresa y viene para acá para Agua Prieta, entonces yo les voy a platicar todo. Todo lo que no se ha dicho sobre la instalación de la planta asiática aquí en esta ciudad, de la cual se firmó el convenio, precisamente aquí la tienen aquí en sus pantallas, se firmó el convenio apenas el pasado jueves con el gobernador del estado. Entonces, quédese por favor hasta el final del video, esta es su sección tres verdades, y vamos a arrancar entonces con el tema. El tema es que después de esta grave crisis que ha tenido Agua Prieta, por fin el panorama se abre y por fin estamos viendo ahora sí que viene una generación de empleos masiva. Una generación de empleos que se espera sean bien pagados. Una generación de empleos que van a, a dar pues una certeza más a pues otras empresas que también se está pensando puedan venir a instalarse y generar un parque industrial bastante grande en terrenos del Ejido Aguaprieta. Entonces lo primero que quiero decir, afortunadamente y es algo que hay que remarcar, afortunadamente ahorita hay una buena relación entre el Ayuntamiento y el Ejido Aguaprieta. Hay una buena relación entre el alcalde Jesús, Anto Jesús Alfonso Montaño y el presidente elegido Sergio Perino. Y esto, aunque parece que no debería ser el principio de la historia la verdad es lo que ha definido nuestra historia. Cada vez que en Aguaprieta se han dado algunas oportunidades, cada vez que en cada gobierno se ha dado un tipo de negociación con empresas y todo eso, tiene que ver precisamente dónde se van a instalar y tiene que ver obviamente quién está llevando la negociación. En este caso, el que lleva la negociación es el ayuntamiento y donde se va a instalar siempre es en terrenos elegidos. Si hay una mala relación... Y como lo hemos visto en gobiernos anteriores y en oportunidades de negocios anteriores y que se han ido al traste totalmente, si hay una mala relación entre el gobierno y el elegido, es precisamente lo que pasa. Sucede que definitivamente el plan se va por la borda porque no hay donde instalar a la empresa, porque hay diferencias entre uno y otro. Y eso es lo primero que hay que decir. Afortunadamente ahorita la situación entre gobierno y ejido está bastante bien, bastante bien, no hay problema, no hay en ese sentido eh, una distensión, ni tampoco un proceso abierto, ni tampoco una negociación cada quien por su lado, ni tampoco intereses ahí que estén metidas varias manos, ¿no? Esta empresa afortunadamente, y eso ahora sí ya vamos tomando la primera, la primera pauta. Esta empresa, déjeme ponerle ahí en, en pantalla, a ver, ingeniero, por allá creo que nos están tocando. Eh, déjeme ponerle en pantalla. Ahorita vamos a ver a uno de los artífices de esta, de esta, de esta negociación e instalación, sin los oficios de este hombre, sin los oficios de este muchacho, sin los oficios del hijo del gobernador, del amigo de Agua Prieta, de Alfonso Durazo Chávez, del pule. Pues esto no se hubiera dado, dado posible, o sea, esto no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque resulta que el Pule, y le mandamos un saludo ahí a Alfonso Durazo Chávez, es amigo de la escuela, del director de la empresa o de la persona que vino a firmar actualmente los convenios aquí a México. Ahí lo tenemos en pantalla precisamente. Los convenios que vino a firmar aquí a México para que la, la empresa se instale. Es una agradable coincidencia, estuvieron juntos en la escuela. Ahora que su padre del pule es gobernador, pues se dio la oportunidad de que ambos estaban en una posición muy privilegiada y dijeron, bueno, tú tienes una empresa, pues vamos a instalarte en México, te ofrezco agua aprieta. Agua Prieta, eso es otro punto que también, tres verdades, hay que tomarlo bien en cuenta. Pensaron directamente en Agua Prieta y es algo que hay que agradecer muchísimo, sobre todo ahora que vemos cómo es la rebatinga, ahora que está tan de moda la instalación de la empresa de Elion Mox aquí en, en, en México, pues se vio cómo se hace la rebatinga para atraer a las empresas realmente a que se instalen en tu territorio. Y aquí volvemos a decirlo: si no hubiera habido también la disposición de las autoridades. Porque si hay una mala relación del ayuntamiento con el gobierno del Estado, como hemos visto en otras ocasiones, tampoco se hubiera materializado esta oportunidad. Van dos, dos a favor del ayuntamiento. Entonces, resulta que Alfonso Durazo Chávez conoce a esta persona y le dice, vente para acá, vamos a empezar a negociar. Y ahí tengo tanta información que hay puntos que no me permiten, la verdad, sinceramente, por modestia, por modestia. La persona que le ayudó a Alfonso Durazo a que esto también caminara es un aguapretense muy distinguido, es un aguapretense bien comprometido con su trabajo actualmente, él ocupa un puesto en el gobierno del estado. Y que no quiere que se mencione su nombre, pero la verdad desde aquí le mando un fuerte abrazo y un saludo, porque de verdad sin su intervención hubiera sido un poco más difícil. Él movió también ahí lo que le tocaba, su granito de arena para que esto fuera posible, pero sí me dijo: No, pues definitivamente yo solo hice lo que me tocaba, era mi labor, y la verdad apoyar al Pule fue un placer, sobre todo en lo que estaba haciendo de traer progreso para esta ciudad. Dos mil empleos en una empresa que piensa hacer una inversión en México de tres mil millones de pesos tres mil millones de pesos ese es el primer número que quiero que usted apunte dos mil empleos tres mil millones de pesos en una en una inversión en una empresa que cotiza desde mil novecientos ochenta y seis está establecida pero cotiza desde el año dos mil en la bolsa más grande de Hong Kong en la bolsa premier en la bolsa principal de Hong Kong y cotiza con, un, con una inversión, o sea, cotiza con unos activos nada más y nada menos que de mil millones de Hong Kong dólares. Mil millones de Hong Kong dólares es lo que vale la empresa en la bolsa de valores y da un rendimiento del 1%, algo así, o sea, da un rendimiento a sus socios garantizados prácticamente de 100 millones de dólares al, al, al mes. 100 millones de dólares de ganancias. Eso es la empresa que viene a instalarse a México. Tres verdades y lo sacamos directamente de su página. Aquí está su página. La página de la empresa donde da a conocer sus datos y sus cifras. Son datos reales. Son los datos que ellos presentan a sus inversionistas en la bolsa de Hong Kong de valores. Es una empresa multimillonaria. Ahora, esto también hay que decirlo. Hay que, hay, que, hay, que, hay que comentarlo, que es la única empresa en el mundo, en todo el mundo, que cotiza en la bolsa de valores en su ramo. Y es algo que no se ha dicho. ¿Cuál es el ramo de esta empresa? Y esto le va a interesar por muchos puntos, y ahorita lo va a ver. Es una empresa que hace sombreros y gorras de altísima calidad. Tres verdades. La empresa se llama Mainland Headwear Holdings Limited. O sea, hace ropa o hace moda para la cabeza, headwear, gorras, sombreros y sombreros de una calidad tal que cotizan a nivel mundial en la bolsa. La única empresa, y ahí tenemos ahí ya algunas de las escenas, mire, ahí tenemos precisamente los productos de la empresa, muchas gracias ahí ingeniero, la producción es la, la, las gorras y los sombreros que hace esta empresa para diferentes usos para diferentes rubros hacen sombreros para para invierno para esquí hacen sombreros para verano hacen sombreros para moda hacen sombreros para eventos hacen gorras para empresas pero a eso se dedica y tiene un rendimiento multimillonario alrededor del mundo así es la única que hace sus diseños fabrica sus productos y los vende con los minoristas alrededor del planeta. Esa es la empresa que viene para acá. ¿Y por qué nos interesa que usted lo sepa y por qué nos interesa a los aguapretenses saber de qué se trata lo de la empresa? Porque simplemente cuando dijeron que se trataba de la empresa textil, del ramo textil, no especificaron qué tipo de trabajo viene a hacer y en particular inmediatamente uno tiene que pensar en todo lo que sucedió con la empresa al en Agua Prieta. La empresa El style en Agua Prieta se instaló y desde un principio tuvo tropiezos, desde un principio no operó con las reglas de, de funcionamiento que habían acordado, no se echó a andar esa planta tratadora de aguas, contaminaron muchísimo, pero por los procesos de producción de la misma empresa. Esta empresa prácticamente... No hace los mismos procesos del All-Style porque no tienen blanqueado de materiales como, por ejemplo, las camisetas que veíamos que al style tenía que pasarlas por un proceso donde eran químicos bastante, bastante fuertes, bastante agresivos con el medio ambiente. La empresa de gorras o de empresa de, de sombreros, la Mainland Headwear Holdings Limited, no hace eso, no tiene estos procesos. Su fuerte, y es donde, donde ellos basan precisamente, aquí lo estamos viendo, no se alcanza a ver esta fotografía, pero es el estampado. Nada más en la planta mayor, en la planta mayor de, de esta empresa que está en Hong Kong, tienen 800 personas trabajando nada más en el área de estampado y que son supervisadas por 100 personas, trabajadores senior, trabajadores de élite que supervisan el diseño y hacen las plantillas y todo esto para que trabajen máquinas de primera generación, o sea, de última generación, máquinas muy sofisticadas y máquinas muy muy modernas, es prácticamente a lo que se dedica la empresa, y ya de ahí, otros materiales, otros diseños, otras cosas, pero no es una empresa como lal Style, que tiene procesos de producción bastante agresivos con el medio ambiente, esta empresa es más sociable, esta empresa es, es menos, menos agresiva, precisamente con estos procesos de producción. Muy bien, ahora, otro punto que también me gustaría comentarles esta tarde, es que definitivamente la empresa, pues se viene, se viene a instalar aquí en los terrenos que son ejidales, y es el, el último punto de nuestra exposición. Se va a abrir por fin el, 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 el famoso parque industrial que se quedó pendiente con la instalación de la empresa Alestyle, que se instaló a un ladito. Bueno, también hay un parque industrial en Aguaprieta que está habilitado desde hace muchos años, pero que ahí ha estado esperando su momento de gloria, y parece que por fin. Por fin, gracias a la intervención del gobierno del estado, gracias precisamente a los buenos oficios que también ha mostrado elegido Agua Prieta, y por qué no decirlo, también gracias a la buena disposición que ha tenido el gobierno municipal y, obviamente, pues uno de los más beneficiados es la, la administración de Alfonso Durazo de Alfonso, perdón, de Alfonso Montaño, del de, de presidente de Agua Prieta, porque esta instalación y esta fábrica pudiera darse todavía dentro de su periodo de gobierno, lo que le da todavía un repunte un repunte al final de seis años de gobierno, dos periodos consecutivos, dejar en la, en la ciudad por lo menos una empresa con dos mil empleos ya generando, o por lo menos una empresa ya establecida, tres mil millones. Ahí tenemos una fotografía precisamente de lo que fue la firma del convenio. Está Francisco Acuña, que es el director de promoción económica en Sonora. Está el gobernador sosteniendo el convenio ya firmado, está el representante de la empresa, este, este hombre de Hong Kong, que vino, vino precisamente hasta México a firmar los convenios, y obviamente está la tercera parte de esta historia, que es el presidente municipal, el Tuchi, el, 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 el Tuchi de Agua Prieta, muy contento y muy feliz, definitivamente, de que en Agua Prieta se instale una empresa todavía dentro de su periodo de gobierno. Muy bien, pues así las cosas, habrá que ponerse muy al pendiente cuando comienzan las contrataciones, habrá que estar muy al pendiente cómo se da el proceso de instalación de esta empresa, habrá que también ver cuándo empiezan a generarse sus empleos, cuáles pueden ser las empresas satélite que pueden convertirse en distribuidores de, 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 de esta, o sea, proveedores de esta empresa, venderles a esta empresa, ser incluso parte de un outsourcing, o sea, poner una empresita que le haga más Aquila, la misma empresa en grande, o sea, va a haber bastantes oportunidades, pero lo más interesante es que esta podía ser la perla del collar que cuando se sale vienen todas las demás. Con la instalación de esta empresa se abre la, la, la eh, pues se puede decir, la, el funcionamiento, la funcionalidad de ese parque industrial de Elegido que tiene espacio para muchas más empresas. Se abre la posibilidad de que esta misma empresa nos traiga otras empresas, como dije, satélite a instalarse aquí, o que simplemente nos dé una recomendación que nos hace falta para que otras empresas se decidan y también vengan a invertir agua prieta. Es buen momento, sin duda. Otra vez, gracias, Pule. Así merito. Muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera. Los dejo con un saludo, una sonrisa, una esperanza. Agua prieta, parece que ahora sí vamos para arriba. Vamos, hay que echarle muchas ganas. Luz donde haga falta.